Que puede servir. Yo siempre digo, tenemos que agarrar las obras clásicas, un buen ejercicio que es para entrenar esto de las energías, de la variación, de la manipulación de dimensiones, mover diferentes energías, etc. Y aparte, si uno lo piensa, darle algo interesante al público, y no siempre lo mismo. Yo estoy podrido de escuchar versiones de Beethoven, que ya escuché un millón de veces. Bueno, voy al teatro, toca mi primo, toca Claro de Luna. No, pero es bueno mi primo, hace 10 años toca el piano. Ya escuché 1.600.000 veces el Claro de Luna por pianistas de todas partes del mundo, grabado con los mejores estudios, tocado un poco más rápido, ya todo lo mejor. Y voy a ir a escuchar otra versión más del Claro de Luna. Ya me tiene las bolas llenas, ya no me da nada, ¿me entendés? Nuevo, ya sé cómo va a sonar cada compás y todo. ¿Qué sería mucho más original? En vez de estar siempre pensando en la memoria, jugarnos un poco más. El arte jugado. El arte jugado. Si uno no se quiere jugar, bueno, hay oficios que son menos arriesgados. Pero el arte jugado, uno queda reexpuesto. En serio, uno queda reexpuesto. El espíritu de uno queda reexpuesto. ¿Y cuál es el temor nuestro psicológico? Que alguien nos diga, ¡ay, qué ridículo, qué mierda! Y que alguien se burle de nosotros. Y como nosotros no tenemos un mecanismo articulado a eso, o siempre tenemos el mismo, si eso nos separa un pensamiento, una emoción, una asociación, ¡ay, me siento re mal, me dijiste que era una porquería, esto, listo, no toco más! ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar, entonces? Que esto me pasó, por ejemplo, a veces, no me pasaba, iba con el colectivo y veía en una esquina un montón de músicos tocando, era una mezcla de batucada con reggaetón, ¿viste? Con los tambores, estaban todos moviéndose. Y en ese momento a mí no me gustaba mucho bailar por ahí hace 6, 7 años. Entonces, cuando a uno le tocan un miedo psíquico, ¿me entendés? Que te dicen, mirá que vos no bailás, ¿eh? Es un reprimido de mierda. Entonces yo ya sentí esa puntita que me tocó, los vi a los otros bailando y yo no podía bailar. Entonces uno sale, ese miedo psíquico se pone en guardia. Estos músicos de mierda, mira, están ahí bailando, vagos de mierda, van a hacer esta música, es una porquería, todo superficial, puedes estudiar. La música en cuatro es una porquería. Tiré una bala porque me sentí tocado con algo. ¿Qué tendría que haber pensado? Se están divirtiendo. Mira qué insensible que soy yo. Con cara de amargado, mirándolo de arriba. ¿Por qué no me pongo a bailar? Están re divertidos. Evidentemente esta música mueve emociones. Pueden bailar, pueden moverse, pueden reírse. ¿Quién es acá el amargado? Yo. Y bueno, ahí está. ¿Me animaría yo a bailar? Y bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Me siento al piano, toco algo y digo, esto me mueve emociones. Está justo mi prima. Me dice, ay, qué cagada esto, no me gusta. ¿Qué pienso yo? Esto mueve emociones. Ahí me mueve emociones. Soy un ser humano, estoy sintiendo emociones, esto mueve emociones. No siente emociones mi prima, se lo pierde. Qué lástima, de verdad se lo pierde. Pues si sintiera más emociones que yo, estaría volando en éxtasis. Qué lástima, se lo pierde, no importa, ya le daremos otra chance. Quizá más adelante se destrabe y lo puede sentir. No nos tiene que tocar esa bala, no es para nosotros. Si otra persona no siente emociones, digo, bueno, lamento, ya sentirá dentro de un año o dos, qué culpa tengo, se lo pierde. Te juro que si sintiera esto, si lo bailara y se metiera, es una fiesta. La única que está amargada es ella, listo, que no baile, que haga lo que quiera. Ay, pero es una mierda, listo, todo bien, te lo perdés vos. Ya estamos todos de fiesta. ¿Me entendés? Entonces uno tiene que pensar eso. Vos tocas, mueve emociones, se lo pierde el otro. Qué lástima. Así. Entonces ahí nos sacamos todos los miedos de que, ay, me dijo que no le gustó. Y se lo pierde. Qué lástima. Se lo pierde de corazón. Cuando se abra lo va a poder sentir y emocionarse, porque es música que uno se puede emocionar, como nosotros que tenemos que decir, no me emociona. Entonces, por ejemplo, digo algo original para los músicos de hoy. Agarrar un tema, una vez que uno lo tiene estudiado más o menos en dedo, agarro cualquier tema, el Claro de Luna. Thank you.
bien, ya lo tenemos, nosotros lo escuchamos mil veces. ¿Qué pasa si hacemos una versión original de eso y nos metemos ya en una variación estilística y jugamos con esto? Ay, jugar, ¿qué es eso? ¿Cómo te atreves a jugar? Esto no es joda, ¿eh? Acá no hay que jugar, esto es en serio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No puedes jugar con el piano y aprende un montón y podemos seguir siendo responsables en la vida. Entonces, de repente... Bach, siempre la misma versión. Bueno, con Bach, versión aditivo. Compás aditivo y sigue sintiendo que es el espíritu de Bach. Bach, versión brasilero. ¿Cómo sería la versión de Marta Argerich jugando? Qué interesante que juegue Marta Argerich con los preludios de Bach. ¿Cómo sería Lang Lang jugando? Qué interesante. Eso es jugado, eso es tener huevos, eso es atrevido, eso es original. Pero, ¿qué tenemos? Todas las mismas versiones de siempre. Y uno dice, ay, pero Mauro, le está faltando respeto a un compositor. Mentira, si Bach no conoció la música brasilera. No conoció la música minimalista, no conoció el compás aditivo. Estaría contento y su espíritu está por acá diciendo... Imbéciles, por favor, si les gusta mi espíritu, métanlo en géneros modernos, quiero bailar un poco de todo esto. No, y siempre los seguimos tocando en formol como hace 400 años. De cómo afanarle a los clásicos metiéndolo en un contexto pop. Pero es interesantísimo. Es un homenaje, es hacerlo jugar, es poner a favor, porque se sigue sintiendo que es el espíritu de Bach. Se sigue sintiendo. Entonces estaría contento Bach si estuviera el espíritu acá de decir, mi espíritu lo meten en géneros modernos que yo no conocía hace 400 años, y se sigue bancando y sigue motivando. Si motiva, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que motive. ¿Motiva a los jóvenes de hoy? Sí, Bach va a estar entonces contento. Hizo bien su trabajo. Pero nosotros, ¿qué nos dicen? Ni se te ocurra, no le falte ese respeto. Y es fantástico hacer este tipo de experimentos. Y sería muy mucho más original para cualquier intérprete. Pero es atrevido, es jugado. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, esto es el arte, nos metemos en un papel cómodo. Para cumplir para el salón, para nuestra familia, más o menos tocar Mozart, si soy un buen ciudadano, papi, toco Mozart como vos querías, y punto. Eso es un estudiante de arte, eso no es un artista. Un artista tiene que romper toda la estructura y decir, por el amor de Dios, esto es nuevo, esto, wow. Los otros son semi-artistas, estudiantes de arte que salen de una fábrica y todo bien, y son una cosa serial. Esto es otra, y hay que correr riesgos, hay que correr riesgos. Ahora ustedes ya tienen todos los mecanismos psicológicos para mentalizarse, ¿sí? En cualquier tipo de circunstancia en la que uno normalmente tendría un pensamiento para decir, ay no, esto no, así, no, asá, que tal cosa. Ustedes ahora tienen un montón de cuestiones energéticas para manipular y probar en el piano cualquier cosa de estas. Y lo importante de todo esto es que nosotros no pensamos de forma universal. Pensamos siempre... de forma egoísta, personal, con pensamientos chiquitos. Y esto, a ver, acá seguro hay muy buenos músicos y gente que estudia muchas horas por día el instrumento, gente que eligió ese camino de vida, que eligió decir, bueno, voy a dedicar todas estas horas a este instrumento. Uno tarde o temprano se termina dando cuenta, a algunos les pasa a los 30, a otros les pasa a los 40, a los 50, a otros no les pasa nunca en la vida, pero tarde o temprano uno se termina dando cuenta que si uno tiene algún tipo de talento para algún arte, eso ya es un bien universal que pertenece a toda la humanidad. Y no es un beneficio nuestro para decir, oh, lo tengo yo, esto lo tengo yo. Eso es para sacarlo y compartirlo con todo el mundo, y eso es el objetivo
¿sí? Hacer algo mejor y aportar nuestro grano de arena en toda la humanidad. No es solo eso para guardarlo y para decir acá está. Por eso, como dice Kandinsky, la persona que tenga una idea, que esté inspirado y que por pereza no mueva el culo y no le escriba, se tiene que tatuar acá, despedido del arte, pues no va. Si vos tenés un talento, se te ocurre una idea, tenés los dedos y no lo haces por pereza o por alguna cuestión, no va. Uno tiene que tomar responsabilidad de esto. Mi parte hasta dónde llega, llega hasta acá. Yo soy profesor, investigo cosas. No soy un buen intérprete, no soy un buen músico, solo soy muestro de ejemplo, fórmulas y todo eso. ¿Cómo sigue todo esto? Yo cumplo un rol, llega ahí, se termina mi transmisión, perfecto. No tengo más nada que transmitir. Pero ahí viene la responsabilidad de ustedes. Yo transmito todas las cosas y no me guardo nada, porque siento que esto es de todos, ni siquiera es de todos, es de todos completamente. Y todos ustedes que estudian música, instrumentos, muchas horas y son buenos instrumentistas, deben sentir responsabilidad para hacer música y enriquecer la vida de todas las personas. Yo no escucho mi música sola, escucho toda música de otros. ¿Cómo me enriquece? ¿Cómo me levanto a la mañana y algo me da vida, motivación para decir, vamos, hoy esperanza, hoy es un día copado, necesito una energía extra, no sé qué? Me pongo los auriculares, me pongo algo de música, pongo al mango y no escucho música mía. Entonces escucho un mínimo, pero en realidad escucho el 99% de música de otros. Otros músicos que grabaron, que tocaron, todo para enriquecernos la vida a nosotros cada día y llenarnos de energía, de motivación y hacer las cosas que necesitamos hacer con más energía y motivación. Esa es la responsabilidad que tienen ahora ustedes, ¿sí? De componer con todo esto y darle el solcillo a todo eso. Thank you.